Abrazos a mi Chinomatic, se le quiere un montón. Hola a todos, soy Cabas, feliz de estar con ustedes en esta inauguración de la morada. Sabes que hace tanto me la paso vagabundeando sin saber que estoy probando y delirando con tu boca. Ya no me importa que me digan señora. Es que es una señora. Por eso digo que ya no me importa. Bueno, digamos que uno no se siente una señora, pero tampoco le importa que le digan que es una señora. Porque somos señoras. Bueno, pero señoras, señora, señor, no, tampoco. Hola, bienvenidos a La Morada, un espacio de experiencia Zaval. Hoy transmitiendo desde mi casa y haciendo lo que más me gusta, que es cocinar. Hoy les voy a compartir una de mis recetas favoritas, que se llama la pizza frita. Es una receta típica de Nápoles, es parte de la comida callejera de Nápoles. Se encuentra en todos lados, como para nosotros, como sería la empanada, igual allá las pizzas fritas se encuentran en cada tienda. Y queda así, si tuvieran un poco de queso parmesano, le vendría bien, si tienen unas, no sé, unas anchoas o aceitunas o un jamón, también le quedaría súper rico. Una vueltica de aceite. Y eso es todo. Deliciosas pizzas fritas. Hay un nuevo reporte de contagiados con COVID-19 en el país que ya alcanzó la cifra de 1,485. Y seguimos esta cuarentena, muchachos. Are you ready? Yes. Todo el mundo, saludos. Full 80 in the house. Dice así mi gente, nos fuimos. Como gente, guayando a lo loco, guayando a lo loco. Rebobinamos el cassette con Proyecto 1. Nelson Zapata, a.k.a. El Sabroso, y con Paolo B. Sweet, y a mí me dicen Kick G. ¡Míralo! Mi gente está caliente, activa hasta la muerte. Mi gente está caliente, activa hasta la muerte. Lord have mercy on me, perdóname. Disco de oro en México, órale. Y sin duda ya tú sabes qué, órale. Baila tu proyecto, otra vez. Si el tema no te gusta, cóbrame. Pero yo sé que te gusta, suena. Enamórate. If you wanna last out and, cóbrame. We gon' make it move tonight, we keep it tight. Bye. Oh what? All night. Latino make noise cause it's only right, nigga. Teniendo el control, y la chica quieren a P1. Ay, boy, me sé KG. El tiburón no acepta imitación. Dime si son latinos. Yeah. Dime si son latinos. Hell yeah. Dime si son latinos. Yeah. Dime si son latinos. Dime si son latinos. Yeah. Dime si son latinos. Hell yeah. Dime si son latinos. Yeah. Dime si son latinos. Yeah. Dime si son latinos. Dale mambo, eso. Ay, Aníbal, dale mambo. Let's go, let's go. I'm tired of giving my love.
Bueno, vamos a ver si jugamos la segunda partidilla, a ver cómo nos va. Vamos. A ver si carga y cómo nos va jugando el juego de antaño. Meter el coxis, es importante tener esta alineación para estar protegiendo toda nuestra espalda. ¿Qué más? ¿Qué más pues? ¿Cómo estás, Nati? Escuchando lo que estabas hablando de mí, qué belleza. Eso, ya. Bueno, que estés muy blanco sería un milagro. Por favor. ¿Cómo estás? Bien, Marina, ¿qué se dice? Bueno, empieza por contarle a la gente por qué nos decimos madrina y ahijada. Partamos de ahí, que eso me gusta. Es un alivio tener esta visita esta noche. Lanzo tapete rojo con borlas para recibir a Juan Piz González. Es que no puede, marica, ser otro, es inimitable. ¿Cómo estás? Marica, me mojé con esa presentación. O sea, la única hembra que me falta por coronar es usted, huevón. ¡Eh! ¡No nos charló la tecnología! Momentos de pánico. Gracias a todos los que volvieron. Eso quiere decir que la conversa estaba muy buena. Bueno, bien. Qué bueno que no hayamos perdido tanta gente. Bueno. No, esa es la idea aquí. Obviamente es primero agradecerte a ti por esta oportunidad. Para mí siempre ha sido una gran leyenda del entretenimiento colombiano y siempre he sido un gran admirador. Y bueno, y los invito a todo el mundo a que donen, que entren aquí a la cuenta de La Morada Co. Y vamos a donar, ayudar a todas estas personas que obviamente son muchos los que se están viendo, nos estamos viendo afectados en X o Y. Pero obviamente esto va por los Chinomatic para apoyarlos en sé que la están pasando mal.